Bueno, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos y a Raquel. ¿Cómo va? Saludos. Lucía. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Lucía, ¿cómo andan? Lucía. Lucía, perdón. De Arte Nativo Córdoba, esta academia, Cintia, en la cual participa tu mamá, que viene de ganar un premio importante hace poco. Así es. Tienen 40 años de trayectoria y bueno, le pido a ustedes que nos cuenten un poquito a qué se dedican y hace cuánto están y ustedes cuéntenos. Bien. Bueno, nosotros somos de Córdoba Capital. Y bueno, el año pasado cumplimos en octubre 40 años en la docencia, en la práctica de nuestra danza folclórica argentina. 40 años de muchos caminos recorridos por todo el país, e inclusive Chile, Uruguay, Paraguay, Cuba. Ustedes dan cursos por todo el país y por otros países. Exactamente, sí. Y también sí, participan sí, de los jurados. Y ocasionalmente somos jurados de algunos certámenes a nivel nacional, o el Pre-Cosquín, por ejemplo, que es muy nombrado, que es más conocido, digamos. Así es. En realidad, hacía ya a través de estar en estos eventos que nos ocupaban demasiado tiempo, habíamos dejado un poco de dar clases. Y el año pasado, al cumplir los 40 años, decidimos que mejor festejarlo y volver a empezar con la danza, que es la pasión nuestra. Entonces, bueno, empezamos con este proyecto de empezar con jóvenes y adultos y bueno, y acá. Ya que estamos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es bailar. Una actividad, un trabajo que está muy relacionado con el alma, ¿no? O sea, ¿cómo es vivir de lo que les gusta como nosotros que hacemos periodismo, pero tal vez tenemos un ritmo más agitado? ¿Ustedes lo disfrutan a pleno? Sí, 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 sí. Lo que dijiste de la expresión del alma es muy, muy cierto. Todo camina por el sentimiento, por el alma que uno le pone. No solamente nosotros como docentes, sino que también el alumnado que se acerca, que aprende, que va, es una suerte de motivación uno y otro. Nosotros motivamos al alumno y el alumno nos motiva a nosotros a través de las herramientas que le damos. Yo estoy llegando de Salta, de una competencia en Salta y me vine derechito para... Muchas gracias. Ustedes dan adicional y dan estilizado. Y a su vez tienen un grupo de niños especiales. Sí, hay un grupo con chicos con síndrome de Down. Qué bueno. Sí, se llama Arte Nativo, sí se puede. Son mis alumnos. Cuando dicen nativo, ¿a dónde van? Digamos, ¿a qué se refiere exactamente el hecho de nativo? Arte Nativo es el hecho de ser algo, la esencia nuestra nativa de nuestra danza, nada más, de nuestras tradiciones. Requiere estudios, supongo, de eso, sí, para saber exactamente lo que se hacía, ¿no? Sí, 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 sí. Tenés que tener mucho conocimiento. Para cuando vos haces una puesta en escena, recién aquí Cintia nombró tradicional y estilizado. Ajá. Lo tradicional se refiere que a veces vamos a certámenes que tenemos que evaluar cuestiones de tradicional, donde el grupo de danza ejecuta un tema tradicional, no solamente lo que se conoce vulgarmente, comúnmente, gato, chacarera, escondido, huella, cielito, chamarrita. Hay otro tipo de danzas que uno tiene que evaluar. Que no son tan comerciales, pero que están, ¿no? Sí, que están vigentes todavía, vigentes, porque hay muchísima gente que las interpreta, que las baila. Pero a su vez, cuando vos pones, por ejemplo, una danza como el cuando, que vos tenés que saber de qué época empezó a aparecer la danza del cuando, cómo se vestían, cuál era la cuestión política y social de la época, sus peinados y sus colores. Y bueno, y no es que es... Claro, es decir, yo bailo y listo. Es un contexto muy grande, tema, exactamente, ¿no? De cada arte. Claro, sí, sí, sí. Y ustedes organizan una peña que se llama Que lo parió. Sí. Sí, hemos empezado un proyecto nuevo del mes pasado. La peña se llama Que lo parió. Buscamos una expresión más gauchesca y común en el tema de la gente. Entonces, con un amigo, con un socio, nos largamos bastante bien. Tuvimos gente, grandes artistas. Gente que quiera aprender, cuéntenos si ustedes están a todas las edades, desde qué edad, dónde está la academia. Sí, nosotros tenemos grupos de adultos, jóvenes y adultos. Uh-huh. Y estamos en Barrio Colón, en la calle Bilbao, esquina Castilla. O sea, que el que quiera aprender puede ir y... Todas las edades, me he quedado con lo que decías, ¿no? La posibilidad de los chicos con síndrome de Down. Acaba de ganar la Empate Fútbol Club, sí, el San Jerónimo de la gente. Realmente, imagino que eso es lo que más gratificación les puede llegar a dar como docente. Y sí, por supuesto. Aprendes más, como ahí como docente aprendes mucho más con ellos. Te enseñan mucho más de todo. Bueno, muchas gracias.